Coca-Cola presenta. Voraz incendio consumió vivienda en el refugio. Familiares piden apoyo para viejecitos que perdieron todo en el incendio. Embellecerá la calle Escandón en su tramo de Mollinedo a Moctezuma. Ayuntamiento dispondrá de 5 vehículos para otorgar transporte gratis de Plaza Principal a instalaciones de la Feria Río. Mujer podría estar relacionada con homicidio en el refugio. Ponte al Día es un programa de la Secretaría de Finanzas. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero Edición 21. Queda con ustedes Alejandro Muñiz. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, como siempre, y con el enorme, enorme placer de poder saludarle. Le agradezco que nos acompañe una vez más en este su noticiero Edición 21. Yo soy Alejandra Sánchez, por esta noche estaré con usted en Noticiero Edición 21. 90 minutos de información oportuna, veraz e imparcial. Gracias por acompañarnos. Como siempre, de lunes a viernes, usted lo sabe y lo sabe muy bien, estamos completamente en vivo de 8:30 a 10 de la noche y retransmitimos este programa hoy mismo 12:30 de la noche, mañana 7 de la mañana y 3 de la tarde. Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 para la región media del estado de San Luis Potosí y a todo el mundo vía Facebook Live, Noticiero Edición 21 Río Verde. Muchísimas gracias a toda la gente que allende las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández, o Ciudad Fernández y Río Verde, como usted lo prefiera, nos están siguiendo en todo el mundo. Gracias. También le quiero recordar los teléfonos de nuestro estudio, su estudio. Usted los conoce, yo se los recuerdo. El 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto. WhatsApp 487-121-0583. Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Y claro, estamos desde el estudio A de Grupo Informativo 21, Centenario 278, Altos, casi esquina con Porfirio Díaz, en Río Verde, San Luis Potosí, México. Y vámonos rápidamente a las noticias, que como cada noche, hoy es Día del Cartero. Antes de que se me olvide, un fuerte abrazo. ¿Hace cuánto que usted no recibe una carta? Una carta de amor, de sentimiento, inclusive una tarjeta de Navidad. Solo recibimos cobros, ¿verdad? Pero no se enoje con el cartero, que es como los que damos noticias. Nosotros solo transmitimos, no tenemos la culpa de ellas. Vámonos rápidamente a nuestras redes. Vamos a ver qué tenemos esta noche en redes sociales, que por cierto se nos está acabando la batería. Bueno, ya estamos aquí. Mire usted qué manera de responder de la gente de Río Verde al amanecer de hoy martes. El recolector, este corazonzote, recolector de tapitas en apoyo a niños con cáncer, pues amaneció, ¿qué le puedo decir? Una tercera parte, y ¿sabe usted? Estaba en dos terceras partes para la tarde de hoy. Dice Marisol, hermoso acto, ojalá en todos los municipios lo tomen de ejemplo. Carla, gracias a todos. Mariana, amor. Amor lleva tapitas. Bueno, gracias, le hablaba Daniel. Y vámonos con Ana, dice, mira, reina, bendiciones para la persona que donó el contenedor y a todas las personas que apoyan donando tapitas. Gracias. Bueno, pues, y le quiero recordar, este próximo sábado, usted lo sabe, inicia la Feria de Río Verde 2019, pero el 18, que viene siendo el lunes, sí, el próximo lunes, estarán los caciques de San Luis. Tenemos esta lamentable noticia. Hemos estado, sabe usted, seguimos la página de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y
hay muchas personas extraviadas, como esta pequeña de 16 años, Yesenia Guadalupe Rosas Martínez, fue vista por última vez el 11 de noviembre en el fraccionamiento Vizcaya, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, o sea, el día de ayer. Pues si sabe algo de ella, por favor, comuníquese a cualquier teléfono de emergencia. Y ¿sabe qué? Voy a ir a mensaje. Abríguese, estamos en este nuevo sistema de aire polar, el número 12, el frente frío número 12, que amenaza con seguir descendiendo la temperatura. Les recuerdo que ya hay albergues, me van a enviar en un momento fotografías de los albergues, uno de ellos ubicado en Los Ángeles, en el barrio Los Ángeles, allá en el SECADE, se llama, un centro de atención múltiple. Allá está ubicado el albergue de Río Verde. En Ciudad Fernández también, diríjase a la policía. Si ve usted a alguien en condición de calle, es importante que le demos abrigo. Invítele un cafecito, algo que le caliente cuando menos el cuerpo. Voy a mensaje, no le cambie. Regresamos, no sin antes recordarle que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Unidos avanzamos para mitigar los problemas de inundación y encharcamiento en el bulevar del río Santiago y en beneficio de los 128 mil conductores que los 365 días del año circulan por esta vialidad. Hemos invertido 157.6 millones de pesos para construir el tren central, proyecto que inició su tercera y última etapa. Además, se inició el proyecto ejecutivo para construir la línea de conducción de agua de la presa San José hasta la potabilizadora Los Filtros, que incrementará la disponibilidad de agua potable a la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Muchísimas gracias. Continuamos con ustedes. Manuel Vázquez, saludos, señor Alejandro, y feliz noche para usted. Gracias, Manuel. Sé que nos estás viendo desde Dallas, Texas. ¿Cómo está de frío por allá? Rosario Alvarado, hola, buenas noches. Gracias, Alejandro, por tan buenas noticias. Gracias, Yasmín Elías Cortés. Mejor reparen la escandón, que está llena de hoyos. Tiene usted razón. Y ahora le andan poniendo maceteros que no entendí. Pero bueno, gracias por su reporte. Saludos desde Dallas, Texas. Aquí estamos con un poco de frío. El clima está a 24 Fahrenheit, que vienen siendo como 8 más o menos, porque es entre 3, ¿verdad? Más o menos, como 8 grados centígrados. Gracias, Manuel. Bueno, vámonos. Fíjese usted, con tanto frío y pues en la mañana, a causa de un incendio, porque sí, eso fue un lamentable incendio, una persona adulta mayor estaba encendiendo un anafre, el viento corrió la lumbre, llegó a la madera, la paja que tenían ahí y se les quemó la casa. Esta gente necesita de usted y de mí. Esto es en el refugio de Ciudad Fernández. Voraz incendio consumió por completo la vivienda donde habitaban un par de ancianos en el barrio tercero del ejido El Refugio, en Ciudad Fernández. La causa del incendio, al parecer, un anafre, que después propagó las llamas por la vivienda, hecha con materiales como carrizos y cartón. Los hechos ocurrieron este martes al filo de las 9 de la mañana, en una vivienda ubicada en la prolongación Matamoros, del barrio tercero del ejido El Refugio, cerca de la plaza de Rodadillos, donde se reportó el incendio de esta vivienda. De inmediato, bomberos de Ciudad Fernández y Río Verde se dirigieron al lugar del siniestro, donde comenzaron con las maniobras para apagar las llamas, que ya habían provocado que se derrumbara parte de la construcción de la casa y consumido en su totalidad las pertenencias de quienes ahí habitaban. Los afectados son una pareja de adultos mayores, un hombre de 77 años de edad, una mujer de 63, quienes vivían junto a sus dos hijos y una nieta de 3 años. Afortunadamente, no se reportaron lesionados por intoxicación
únicamente cuantiosos daños materiales. Corporaciones recomiendan a la población que en esta temporada, cuando bajan las temperaturas, eviten encender fogatas o anafes o anafres dentro de sus domicilios, ya que pueden ocasionar accidentes como este, en el que se incendió la vivienda, o provocar que las personas que estén dentro sufran alguna intoxicación por el humo. Y bueno, pues lo que le comentaba, ahí están, y las imágenes dicen más que mil palabras. Quedaron, bendito Dios, con vida. No hay desgracias que lamentar, que es lo más importante, pero requieren de nuestra ayuda. Y los familiares hablaron para Grupo Informativo 21, precisamente solicitándole a usted, a mí, a todos, que les apoyemos. Familiares de la pareja de ancianos que perdieron todas sus pertenencias en el incendio registrado esta mañana en el barrio tercero del refugio piden el apoyo a la población para conseguir ropa, cobijas y víveres. Quienes decidan contribuir pueden acudir al domicilio de los afectados ubicado en Prolongación Matamoros, número 408, en el barrio tercero del ejido El Refugio. Dio a conocer Petra Niño Méndez, hija de los afectados. Sí, pues se les quemó la casa a mis papás, ellos son muy humildes, se quedaron en cero, sin nada. Y pues sí, yo la quisiera pedir a la gente de corazón, si nos podía ayudar con algo, no sé, con cobijas, con ropa, hace mucho frío, con víveres, con algo de comida, camas, pues muchas cosas, se quedaron en cero. Pues ahorita se van a ir conmigo para mi casa. En lo que levantamos, donde se puedan quedar, porque sí voy a batallar mucho para que se salgan de ahí, no van a querer. Como ya son personas adultas y ya que siempre quieren estar en su casa. No, afortunadamente, gracias a Dios, todos están bien. Solo fueron las pérdidas de materiales. Mi papá tiene 77 y mi mamá tiene 63. Y mi hermana de 24 años y mi hermano de 21 y mi sobrinita de 3 años. Mi papá, desde empezamos por la niña, mi hermana, mis papás, mi hermano, porque se les quemó todo, o sea, su ropa, todo, cobijas, suéteres, todo, todo. Sí, cemento, láminas, capotes, algo para levantarles un cuartito, para donde puedan dormir, porque ya empezaron los fríos, estaba muy frío ya. Pues mire, lamentable tragedia de, digo que bendito Dios, le repito, no fue mayor esta pérdida de cuestiones materiales. Si usted desea ayudarles, debe de acudir al DIF municipal de Ciudad Fernández o en comunicación social de Ciudad Fernández o directamente con sus servidores aquí en Grupo Informativo 21. Como siempre, usted sabe, hacemos llegar lo que usted les envíe con muchísimo gusto a los damnificados. Y mire, vámonos al municipio de Río Verde. Van a embellecer, difiero un poco, disculpe que dé mi opinión. Dicen que van a embellecer la calle Escandón, una calle que por demás creo que era la única que tenía una banqueta muy ancha, me refiero al tramo entre Mollinedo y Moctezuma, por donde está la escuela Vicente Guerrero, usted la conoce. Pues resulta que hace rato pasé y vi unos armastotes de cemento, que mejor véalo usted. Fue en la administración de don Hilario Vázquez Solano cuando se inició con la remodelación de la calle Escandón en su tramo de calle Reyes a calle Moctezuma. Las banquetas quedaron más amplias. Hoy, el Departamento de Servicios Municipales, a cargo de Hilario Loya Rico, le da continuidad al embellecimiento de esta calle. Comenzaron con la instalación
de maceteros. Iniciamos la construcción de unas macetas aquí en la calle Escandón, entre Mollinedo y Moctezuma, frente a la escuela Vicente Guerrero. Es una banqueta ancha que nos permite hacer lo siguiente. Pensamos construir 6 macetas grandes para poner ahí 6 árboles y 6 bancas, para que esa parte que fue en su momento la calle, la redujeron y las banquetas se ampliaron. Ahora, bueno, la escuela genera un importante número de transeúntes que van a la escuela, que entran, que suben. Entonces, la idea es que la calle esté muy bonita. En los postes haremos 2 canastillas para poner plantas colgantes, de tal manera que, bueno, la idea es cambiarle, agregarle, ponerle un elemento más, un elemento verde, decorativo, y por otro lado que las bancas favorezcan a las personas que por ahí tienen que hacer uso de los distintos lugares, la escuela, el Auditorio Valentín Gama y los distintos negocios que están instalados ahí. Bueno, muchísimas gracias. Dice, buenas noches, señora Alejandra. ¿Y no sabrá para cuándo empezará tolerancia en las escuelas por tiempo de invierno? Gracias. Preguntaremos al profesor Miguel Ángel Rivera si pueden mis compañeros comunicarme o preguntarle, por favor, cuándo empieza el horario de invierno. Tiene usted razón, ya debe de llevarse a cabo, porque se imagina mañana cómo va a estar. Dice otro mensaje y le agradezco muchísimo. Los teléfonos van a aparecer ahorita en pantalla, va a ver usted. Buenas noches, señorita Alejandra. Ayer por la noche pasé por el Oxxo de Morelos y no sé si se han percatado, pero hay una persona masculino que encontró cómoda la banqueta para pasar la noche. Yo con todo mi corazón le regalé un billete. Y no está bien que lo diga. Bueno, además no sé su nombre, pero está bien. Eran 200 pesitos muy buenos para que él se comiera unos tamalitos y un atolito. Cuando me subí al coche y empecé a avanzar, pude ver cómo unos muchachos limpia parabrisas se arrimaron al hombre y le quitaron ese poquito que yo le di. No me bajé para evitar problemas, pero me dio mucha tristeza, ya que el señor estaba más dormido que despierto y yo se lo puse en una bolita de papel que él traía. Pues le hablé y no me contestó. ¿Qué nos pasa a los rioverdenses? No somos personas sensatas. Aunque seas un lavador de parabrisas o el oficio que buenamente practiques, primero hay que tener valores y honradez. Saludos y buenas noches. Mi amigo, está de más decirle que Dios no se queda con nada, que le multiplicará, pero que usted se sintió muy bien. Primera. Segunda, la mayoría de la gente que están pidiendo en las esquinas, los malabaristas, todo este tipo de gente, no son de Río Verde, la gran mayoría. La otra, les sugiero respetuosamente que para la próxima mejor lleven los tamalitos. Le hubiera comprado ahí en la misma tienda algo calientito, se lo hubiera dejado ahí. Digo, para la otra, para que no le quiten lo que usted de todo corazón le dio, que no era poquito, era bastante. Gracias por compartirlo. Hay que tener cuidado. Dice, señora, muy fría noche, nada más para, la molesto para decirle que la persona que donó el contenedor para las tapitas de plásticos, el corazoncito, fue el dueño de la herrería, más no el señor Rodríguez Jasso. Ah, caray. ¿Y no es los mismos? Pensé que el señor era... Nos dieron a entender que el señor Rodríguez Jasso McCoy es el mismo que donó. Bueno, yo le agradezco muchísimo la aclaración. Y bueno, le tengo una buena noticia. El próximo sábado usted sabe que se va a dar inicio la Feria Regional de Río Verde 2019 por la tarde misma que transmitiremos toda la inauguración a través de la señal de Telesistemas Potosinos y de Facebook Live, de Noticiero Edición 21 Río Verde. Lo vamos a estar transmitiendo, pero mire, déjeme le digo, hay 5 vehículos pertenecientes al gobierno municipal de Río Verde que estarán prestando servicio a la comunidad, servicio gratuito de traslado de ida y regreso hacia la feria Fererío 2019. En una reunión sostenida esta mañana con la Comisión Mixta de Fererío 2019,
el presidente municipal Ramón Torres García pidió se dispusiera de 5 combis para el traslado de personas de manera gratuita de plaza principal a los nuevos terrenos de la feria. Recordemos que el evento ferial inicia este sábado 16 de noviembre. Habla Horacio Valderas Ábalos, tesorero municipal. Sin lugar a dudas, una de las novedades que queremos hacer es en esa parte donde está la percepción de que es muy lejos y en esa parte que queremos también apoyar es en el transporte público. Hay una gran coordinación con las empresas de taxis, con los taxistas, con las rutas, donde hay una coordinación para efecto de también no haya ahí abusos en las tarifas, pero sobre todo la parte que el municipio ofrecerá en transporte es el de en las combis, vehículos tipo combi que tiene el ayuntamiento. Por ahí de entrada nos habían el oficial mayor, que es el responsable de los vehículos, pues nos había hecho la propuesta de 3 combis para trasladar gente durante de las 6, 7 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, dependiendo de cómo está el movimiento, que llevaría gente y traería, ¿verdad? Estarían dando la vuelta a las 3 vehículos. Sin embargo, por ahorita el presidente municipal ahorita en una reunión, pues nos está pidiendo que hagamos un esfuerzo más y estaremos, creo que van a ser 5 vehículos los que estarán disponibles para la ciudadanía aquí frente a Presidencia. Para quienes quieran ir de manera gratuita a la feria, bueno, pues habrá el traslado de 5 vehículos y que pues quien ya venga de regreso igual, ¿verdad? Será una, aquí la base, por llamarle periférica, será aquí en plaza principal, para esas personas que quieren ir a la feria el día. Desde el día 16 al 25 de noviembre estaremos 5 vehículos de manera gratuita trasladando a la gente. Son combis que tiene la presidencia. Tenemos en seguridad pública algunas que son para traslados de personal, creo que son algunas que tiene DIF. Toda vez que nuestra actividad de trabajo es por las mañanas, entonces en las tardes están disponibles los vehículos. Bueno, muchísimas gracias. Dice, fíjese usted, nos está, bueno, Rosa Uribe, buenas noches, muchísimas gracias. Dice Jorge Hernández, hola, buenas noches, que yo quería reportar, bueno, ya lo reportó, el alumbrado público de la colonia Valle, no está funcionando, ya tiene por lo menos más de 2 semanas, esto es por el rumbo de Bimbo, me dice, está muy oscuro, es la colonia Valle Florido. Bueno, pues lo pasaremos, espero que mi compañero Alejandro Salas lo lleve directamente a esta dependencia. Y Leticia Rojas, ¿y los presidentes a dónde están? Leticia, no sé a qué te refieras, será a lo que comentamos de los viejicitos, pero muchísimas gracias por tus comentarios. Vámonos con más información, si usted me lo permite. Recordará que hubo un asesinato, al parecer fue el domingo por la noche, en donde un joven fue herido con arma blanca, falleció, y al parecer una mujer está implicada en el asunto. Se podría tratar de una mujer la responsable del homicidio de un hombre en el ejido El Refugio. La mujer junto con otra persona fueron detenidos por el delito de portación de arma blanca. Policía investigadora trabaja para vincular a proceso a quien resulte responsable de este asesinato, dio a conocer Juan Manuel Ibarra Fajardo, delegado de la Fiscalía General del Estado en la zona media. Sí, bueno, tuvo conocimiento Seguridad Pública Municipal como primer respondiente el día domingo aproximadamente a las 19 horas. Y bueno, acude en compañía con la policía ministerial, quien da cuenta del levantamiento de un cuerpo del sexo masculino y proceden a realizar la detención en primer término de 2 personas, una de ellas por portación de arma prohibida. Quiero precisar que ya no había flagrancia cuando la policía ministerial inicia sus primeros actos de investigación, sin embargo, contaba con la identidad de las personas y el momento de estar realizando los primeros actos como primer respondiente, son amenazados por una persona y le encuentran en su poder una arma blanca y por lo cual proceden a su detención e inmediatamente puesta a disposición del agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público el día de hoy acudirá a solicitar la audiencia privada para presionar la orden de captura y en su momento procederemos o la policía ministerial a ejecutarla
y a solicitar una audiencia inicial para efectos de comunicar la investigación a la, en este caso, a la ciudadana que es probable, que aparece como probable interviniente en nuestra carpeta de investigación. Obviamente es el procedimiento penal, bueno, pues habla de tres etapas. Buscaremos inmediatamente vincularla a un proceso, pedir datos complementarios para sustentar nuestra teoría del caso, eventualmente estar formulando la acusación, si es que la persona no decide por un procedimiento abreviado. Y si se decide formular la acusación, defenderemos nuestros datos de prueba, se llevará a cabo desde luego una audiencia de juicio, y es después donde se verá la audiencia de individualización de las sanciones, donde se estará emitiendo una sentencia por parte de la autoridad jurisdiccional. Cuando no tenemos flagrancia, como en este caso, sin embargo son detenidos por otros motivos, la fiscalía como medida cautelar, que es propiamente una detención, y por razones de política criminal, se procederá a dejar a las personas en detención, recluidos en áreas de barandilla, mientras nosotros integramos nuestra carpeta de investigación, precisamente con ese hecho de que no quede impune ese evento que lesiona de suyo el bien jurídico más preciado, que es la vida humana. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve usted que hay un hombre que se llama Francisco Javier Adoro? ¿Se imagina la señora cuando está enojada? Le dice, Adoro, ven acá. Bueno, él dice, buenas noches, saludos desde Puente del Carmen. Alejandra, feliz descanso. No, muchas gracias. Me encanta su nombre. Y vámonos con... usted el día de ayer preguntaba acerca de cuándo hay descuentos en finanzas. Preguntaba, si no mal recuerdo, acerca de cambio de placas. Pues bueno, póngase al día, hágase el propósito este fin de año de cerrar en ceros. Vea lo que dice Finanzas. El secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Daniel Pedrosa Gaitán, presentó el programa de descuentos para este mes de noviembre, Ponte al Día, con el objetivo de apoyar la economía de las familias potosinas. Del 4 al 30 de noviembre se ofrecerá un descuento del 50% en licencias de conducir y trámites de cambio de propietario. En Río Verde se le da seguimiento puntual a este programa en la delegación recaudadora a cargo de Adriana Guerrero Aguilar. Días. Pues miren, como cada año, obviamente esto viene a iniciativa del señor gobernador. El programa se llama Ponte al Día. En este 2019 el descuento consiste en el 50% de descuento en licencias de conducir en todas sus modalidades y 50% en el cambio de propietario. Sí, hemos tenido mucha respuesta de los contribuyentes, especialmente en licencias de conducir, que bueno, es durante todo el año, pero especialmente en esta temporada que se acerca la Navidad, que todo mundo viaja y quieren o necesitan, ¿verdad?, tener al corriente su licencia de conducir. Mira, los costos de las licencias, como les comentaba, es en todas las modalidades. En la modalidad de automovilista, por un año es 403, por dos, 625, 847 y 1069. Es por uno, dos, tres o cuatro años. De chofer particular, que es la más común, es 435, 688, 943 y 1198, correspondientes a 1, 2, 3 y 4 años. Y las de motociclista, que también... Es la que nos sí, tenemos una cantidad de motos que ha sobrepasado de manera significativa a los ejercicios anteriores. La licencia de conducir por un año es 339, 498, 657 y 816, igual, por uno, dos, tres o cuatro años. Aquí nada más sería muy importante que la población sepa, quien esté interesado en hacer este trámite, si es renovación, es únicamente presentar su licencia que ya tienen vencida, ampliada, una copia ampliada a 150%. Y una copia de su CURP. Ahora la CURP es un requisito para todos los trámites que se realicen en esta oficina recaudadora, obviamente era para personas físicas.
Bueno, pues vámonos, vamos con la siguiente información. Vámonos a Ciudad Fernández. Y mire, usted esta mañana tuvieron una reunión, la sesión mensual del Consejo de Seguridad Pública Municipal, en la cual acordaron pues tener mayor control en la venta de bebidas embriagantes. Y yo que pensé ingenuamente que ya lo tenían. Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno acordaron este martes durante la sesión del Consejo de Seguridad en Ciudad Fernández regular la venta de bebidas embriagantes en todo el municipio, esto con la finalidad de disminuir el número de delitos vinculados con esta actividad, dio a conocer Irma Salazar Juárez, secretaria general del Ayuntamiento en Ciudad Fernández. Más importante que se trató, pues, algo que platicamos hace un momento del exceso de venta de bebidas embriagantes en la calle Basolo del Refugio. Por ahí ya se le pasaron las indicaciones al área de giros mercantiles para que haga los operativos constantes con las diferentes corporaciones, quienes estuvieron en la mejor disposición de acompañar y de hacer el operativo en conjunto para tener buenos resultados. Ya por ahí el día de ayer y antier se platicó con Obras Públicas y Catastro para buscar una vía alterna de que no sea precisamente esa la entrada de los camiones. Vimos ahorita lo que va a ser el operativo del 20 de noviembre. Si bien es cierto, vamos a tener nuestro desfile aquí en la cabecera municipal, en el refugio, que son donde hay gran afluencia de tanto de instituciones educativas como de ciudadanía que acude a disfrutar de este desfile que se hace en ambos lados. También se llevará a cabo desfile en Labor Vieja y en la colonia 20 de noviembre. Por ahí también ya nos pusimos de acuerdo con las diferentes instituciones de seguridad, quienes estarán dando la cobertura de seguridad en estas cuatro áreas. De la incidencia delictiva, por ahí estábamos platicando ahorita con el delegado de la Fiscalía, y pues lo único que nos pide es que las corporaciones sigan trabajando, que se siga el debido proceso para que se pueda judicializar cada una de las detenciones que hagan las diferentes corporaciones. Ciudad Fernández, a pesar de que tenemos poca policía, está, pues no se ha elevado, a pesar de que tenemos únicamente 50 y tantos elementos. Lo cierto es que se está invitando también a la ciudadanía, a los jóvenes que tengan el interés de participar en nuestra seguridad y de ser parte de la seguridad de nuestro municipio, que vengan, que acudan aquí a las instalaciones de seguridad pública para que le podamos dar una mejor seguridad. Nos faltan policías, mas sin embargo así se está cubriendo en su totalidad lo que es la parte de seguridad pública. Fíjese usted que nos están recordando, ¿estoy con cuál? 1, 2, 3, 4, 5, gracias. Nos están reportando vecinos de la calle Centenario, en donde inicia aquí Centenario y Héroes Potosinos, nos dicen que son varias cuadras que no tienen luz. Me supongo, porque estoy enterada, que esta noche están derrumbando pues aquella vieja casona de los Anaya, que estaba ubicada en la última parte que quedaba ya, que estaba ubicada en la calle Madero, esquina con Dr. Gabriel Martínez, y una fachada alta que querían derrumbar o que iban a derrumbar toda junta, al parecer tocó algunos cables de electricidad. Vamos a investigar, en un momento le tengo el reporte completo, verificaremos qué autoridad se encuentra por el lugar para que nos indique. Si usted no está viendo vía Facebook Live, bueno, pues para que esté informado en cuánto tiempo tendrán luz. Creo que se trata de eso. Vámonos, por favor, hablando de Río Verde. Fíjese usted que ya son constantes las quejas de usuarios del Banco Nacional de México, de Banamex, ubicado en la esquina de Doctor Gallardo e Hidalgo. Dicen que ahí clonan inclusive las tarjetas. Y vea usted lo que el comisario de Seguridad Pública en Río Verde comentó para nosotros. Usted, amable televidente, reportaba que en los cajeros del Banco Banamex, ubicado en la calle Gallardo, esquina con Plaza, existen unas trampas que traban las tarjetas. Respecto a este tema, hablamos con el comisario de seguridad, Roberto Carlos Hernández Domínguez, quien dijo, ya han estado verificando y sostendrán una reunión con la gerente.
Bueno, mira, hace unos días, aproximadamente como unos dos días, el viernes, tengo entendido, recibimos un reporte aproximadamente como a las 9 de la noche, en donde supuestamente estaban dos personas al exterior del banco que refieres. Se acudió inmediatamente, aquí andaban las unidades cerca, no había ninguna persona, y según decían que habían colocado algo en lo que es el cajero o uno de los cajeros que se encuentran en el lugar. La verdad, nosotros no checamos que hubiera algún artefacto colocado sobre el cajero, ¿verdad? Sobre el cajero. Es por eso que pues, dejamos sin novedad, aunque se continuó el recorrido. Te soy sincero, ahorita no sé si por parte de ustedes hayan ido a entrevistar a la encargada o gerente del banco. Sería importante ir, ¿verdad? Ellos como institución deberían de tener el tema ese de seguridad al pendiente. Nosotros no, porque el reporte fue en la noche, en la madrugada. Acabamos en el cajero, el que supuestamente decían ellos, pero decían que habían colocado una pieza arriba del cajero. Bueno, la recomendación es ir con la encargada del lugar, ¿no? Y verificar si efectivamente esos cajeros, porque es responsabilidad de ellos verificarlos, ¿no? Que cumplan con todas las especificaciones o las medidas de seguridad pertinentes. Ellos ahí tienen en los cajeros una tienen videovigilancia, al interior, y también tienen, me imagino que tienen su sistema de seguridad pues bien establecido. Entonces, pues yo creo que si hay alguna situación por parte de la ciudadanía que está inconforme o alguna situación de esa, pues inmediatamente tiene que ir a solicitar el apoyo ahí con la gerente. Oiga, tengo un compañero productor que me grita re feo, oiga, si usted estuviera aquí. Bueno, le tengo noticias para la gente que nos está sintonizando vía Facebook Live, que no tienen luz en el área de Madero, Centenario, en los Potosinos. Nos dicen que quizá en 10 o 15 minutos restablecerán la energía eléctrica, dado que están realizando trabajos de demolición de una finca ubicada, lo que queda, ubicada en Madero y Gabriel Martínez. Así que unos momentos más. Antes de ir a la siguiente información, fíjese usted que esta tarde, pese al friazo que había, el presidente municipal de Ciudad Fernández, el señor Alfredo Pérez Ortiz, recorrió varias casas del área por el CETIS, del área de Ciudad Fernández por el CETIS o el DREN Platanares. Perdón. Invitando a los ciudadanos pues a sumarse a esta campaña de descacharrización. Hemos hablado mucho del dengue, le hemos insistido que una parte la hace el gobierno, pero la más importante la hacemos usted y yo. Invitando a la gente a que no tenga cacharros, a que destruya todos estos nidos que pudieran ser de maromeros, ya me enteré, de maromeros, los mismos que provocan este mal del dengue. Por cierto, la gente se siente muy, muy, muy deteriorada con esta enfermedad. Bueno, pues mañana muy temprano será el inicio de esta campaña dice a las 8:30 de la mañana arranque de descacharrización frente al CETI 106. Así que pues súmese usted a esto. El presidente pues acá entre nos me comentó que dice no, es que pues la gente no tiene que pensar o no tiene que darse cuenta que uno los va a visitar solo en campaña. Así que bueno, pues ahí está el presidente de Ciudad Fernández y vámonos con lo que sigue. A ver, nos dicen, por aquí nos llega otro mensaje. Dice, nos mandan varios memes con esto de Evo Morales. Dice, buenas noches, señora Alejandra. Así como quieren embellecer la calle Escandón de Mollinedo hasta Moctezuma, así como quieren embellecer de Escandón hasta Moctezuma, que es una cuadra. O sea, no creo que sea así, qué bárbaro. También deberían de arreglar la pavimentación de la misma calle de Gama hasta Reyes, ya que se encuentra en malas condiciones. Saludos, señora Alejandra. Muchísimas gracias. Saludos a usted también. Tiene usted toda la razón del mundo, ¿eh? Le agradezco muchísimo su comentario. Dice, ya veo que hay muchos estacionamientos de motos en el centro porque las ponen también desde la Potosina hasta el pasaje que está al lado del mercado. Para las personas que pasamos por ahí es bien incómodo no poder pasar alguna tienda de por ahí, solo hay paso por una esquina o por la otra. Pues sí, tiene razón, ya esto es una anarquía total. Así que, bueno, pues pugnaremos porque dice, buenas noches, solo para hacer un llamado al director de finanzas, que si no tienen placas y engomados para motos, ¿por qué no avisan antes de cobrar?
Ya te dicen, cuando pagas no tenemos placas ni engomados. Ya tengo 3 semanas esperando mi placa. Pero si te pasas del plazo de los 15 días, sí te cobran recargo. Ahora que ellos no cumplen, que paguen reembolso por no cumplir con tener placas, en mi opinión. Y hoy llamé y siguen sin placas. Esperaré tal vez hasta el próximo año para volver a pagar y seguir sin placa. ¿Sabe qué, mi estimado? Hay una diferencia bien grande. Si a usted lo paran y le preguntan de su placa y les muestra una copia del recibo, que es lo que me imagino debe traer en su placa, pues no tendrá ningún problema a que si ni eso trajera. Bueno, vámonos rápidamente. Ciudad Fernández participará en la caravana del migrante. Ya viene la caravana del migrante y esto será el 16 de diciembre. El municipio de Ciudad Fernández ya confirmó su participación en la caravana de migrantes 2019, que partirá de la ciudad de Laredo, Texas, el día 16 de diciembre y que arribará a tierras fernandenses el día 17 del mismo mes. Se pretende participen al menos 100 paisanos, dio a conocer Citlali Reyes Juárez, directora de turismo en Ciudad Fernández. La semana pasada tuvimos una reunión en la cual nos invitó el licenciado Alfonso Salazar Herrera, y pues invitando al municipio a participar. El año pasado también tuvimos la oportunidad de participar y pues ahora nos acaba de confirmar nuestro presidente, el ciudadano José Alfredo Pérez Ortiz, que efectivamente sí participamos, siempre pues con la finalidad de resguardar apoyar a nuestros paisanos en su retorno a nuestro municipio de Ciudad Fernández. Hablamos más de 100 personas, o sea, 100 familias, sí, de todo el municipio. Pues esperemos que este año se integren más, pues es una oportunidad de viajar seguros y más con la presencia pues de las autoridades municipales y pues muy agradecidos también con esta asociación civil Migrantes Unidos en Caravana, que este año nos toma en cuenta otra vez nuevamente para participar en este evento que ha tenido muy buena respuesta a través de ya 12 años, ya es la 12ª caravana, y pues muy contentos de estar participando. Estamos hablando de, ya existe un preregistro en línea, pero vamos a tener otro registro en línea donde están participando pues algunos municipios vecinos y pues parte de la organización de Migrantes Unidos en Caravana el 16 de diciembre en el estacionamiento de la tienda Walmart en Avenida San Bernardo 5610 en Laredo, Texas. Ahí estará el módulo de nuestro municipio haciendo el registro de las familias fernandenses que retornan hacia este municipio, y salimos a las 5 de la mañana el 17 de diciembre. Ya llegó, ya está aquí, ya se siente el frío en nuestro Río Verde. Desempolve las cobijas, los suéteres y hasta las bufandas. Seguirá el frío, tome sus precauciones, cuide a los niños y a los adultos mayores. ¿Qué cosas no? A mí sí me gusta el frío. Mire usted. Se le ocurrió a un empresario rioverdense y en pocas horas la respuesta de la población resultó ser favorable. Así funciona este contenedor de tapitas que fue colocado en la plaza principal. No le digo, qué buena idea del buen McCoy. ¿Qué cosas no? La responsabilidad de los hijos es de los padres. Un reconocimiento a quienes obedecen las recomendaciones y portan el casco protector. Digo, muchos dicen que es para evitar una infracción. Sin embargo, para quienes lo usan con sus hijos, saben que es una protección de vida. No le digo. El tiempo pasa y no vuelve atrás. Un claro ejemplo es el Hotel Santander, que vio pasar los mejores años de nuestro Río Verde. Y aunque ya se comienza a desmoronar, sigue de pie, viendo pasar el tiempo como a la puerta de Alcalá.
Unidos avanzamos, con un campo que tiene como aliada a la tecnología. La agroindustria en nuestro estado crece y da resultados. Se han invertido 4.206 millones de pesos, generando más de 3.000 empleos formales en las cuatro regiones. Hemos trabajado de una manera muy sinérgica junto con el gobierno del estado. Nos ha apoyado con seguridad en la zona, desde luego, y sobre todo una mejora continua en la red de carreteras. Se busca la generación continua de empleos y todo esto pues con el objetivo de tener un mejor país, un mejor México. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Y mesa central, con velocidades que pueden superar los 50 kilómetros por hora, así como lluvias puntuales intensas en el norte de Puebla, zona montañosa central y sur de Veracruz, norte y oriente de Oaxaca, norte y occidente de Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además de viento intenso de norte, con rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, y oleaje de 4 a 6 metros en el litoral de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas mayores a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros en Tamaulipas, y rachas mayores a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 3 metros en el litoral de Tabasco, Campeche y occidente de Yucatán. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y hoy es martes, martes de cultura con nuestra querida Aide Hanson, a quien, por cierto, le reitero la bienvenida a Grupo Informativo 21, porque ella únicamente, como usted lo sabe, desde hace un año y dos, tres meses aproximadamente, nos está ayudando con una colaboración que nos regala de verdad de una manera sumamente generosa. Pues bueno, ella se ha integrado también al equipo de conductores. Y como usted lo vio, el viernes anterior hizo su debut como conductora de noticieros, que por supuesto sabemos que nos va a superar muy pronto. Pero por lo pronto, hoy mientras tanto, vemos Conexión Cultural. Buenas noches, bienvenidos a Conexión Cultural de su noticiero edición 21. Y el año se nos está yendo rapidísimo. Ya es hora de ir viendo nuestro cambio de look. Por eso les voy a mostrar algunos cortes de cabello que vienen en temporada para el 2020. El cabello largo seguirá de moda y el corte bob y pixie también. Vayan con su estilista de confianza, pregúntenle a ella o a él qué es lo que les recomienda de acuerdo a su fisonomía para afilar, acomodar y mejorar su perfil. Siempre es bueno tener un cambio y el cabello marca muchísimo. Por algo se dice cerrar ciclos o comenzar algo nuevo. El bob sigue en tendencia, este corte refresca el look. La clave es que debe estar a la altura de la mandíbula, que es hasta aquí. No incluyas capas, despuntados o flequillos. El pixie es muy natural, muy fresco. Este lo pueden usar con fleco de lado. Este solo es recomendable para las que tienen el cabello liso. Si lo tienes ondulado, lo mejor es la media melena que va a los hombros. La clave de este corte es que el fleco quede a la altura de las cejas y quede en capas y en las puntas descargar el volumen.
El fleco largo, si lo tienes liso o bien ligeramente ondulado, es perfecto. Se lleva por el frente completamente denso, la cabellera extra large, pero únicamente en lacios y cuidados. Si tienes el cabello maltratado, busca un tratamiento y mejor cortarlo. El flequillo ultra recto y con cabello largo viene muchísimo, pero repito que solo si se tiene cuidado el cabello. Si tienen maltratado, traten el cabello y mejor decidamos cortarlo. Los cambios capilares siempre son buenos, solo hay que atreverse. Bien, con esto me despido, les deseo una excelente semana. Nos vemos el viernes con las noticias. Yo soy Aide Hanson y recuerda, ley, viajarás al mundo que quieras llegar. Pues bueno, aunque nos faltaron algunas imágenes por ahí, definitivamente las pelonas como yo no estaremos de moda, pero ni modo. Bueno, vámonos mejor a esta lamentable moda que fue la sequía. Siniestró varias hectáreas de cultivos en Ciudad Fernández. Al menos 18 comunidades de Ciudad Fernández ya fueron verificadas por el ajustador del Seguro Agrícola Catastrófico 2019, que otorgará un beneficio económico a los productores agrícolas que sufrieron siniestros en sus cultivos, derivado de la sequía registrada este año, dio a conocer Marisela Maldonado Reséndiz, directora de Desarrollo Rural. A partir de la semana pasada, por ahí del martes, tuvimos la visita del ajustador del Seguro Agrícola y ahí ya verificamos algunas, 18 comunidades de nuestro municipio y bueno, recordarles que el siniestro era por sequía. Bueno, beneficiarios aún no sabemos, tentativamente ahorita las hectáreas beneficiadas para el municipio serían alrededor de entre 725 a 750, el número oficial aún no lo tenemos hasta que se lo hagan llegar ahí ya a la SEDAR. El cultivo es maíz, solo maíz aplicado aquí en el municipio y por temporal, pues bueno, recordarles que el seguro cubría solo sequía. El apoyo por hectárea en este año será de 1.300 pesos por ahí por hectárea a cada productor. Pues este recurso pues será igual, yo creo que como a partir del mes de mayo, puesto que ahorita es la verificación, pero hasta que no terminan de verificar todo el estado, se pasan datos concretos y a principios de año comenzamos a hacer reuniones y entregar la papelería. Fueron alrededor de 438 los que salieron beneficiados el año pasado. El año pasado tuvimos un poquito de más hectáreas beneficiadas, pero pues bueno, en este año, como sabemos, la sequía fue dura y pues eso implicó que mucha gente no sembrara. La mayor parte de las comunidades no tenían sembrado, puesto que estuvieron esperando que lloviera y las lluvias llegaron muy tardías, ya fuera del ciclo de siembra, puesto que el ciclo es del 15 de mayo al 15 de agosto y en esa temporada hubo muchas partes donde no llovió, por lo tanto no pudieron sembrar. Bueno, pues pregunta el titular de este noticiero, el licenciado Alejandro Muñiz Sánchez, que qué pasa con la luz aquí en su casa. Bueno, pues primero hay que pagarla, nada, ¿no es cierto? Hemos estado informando que debido al derrumbe, bueno, a la demolición de una finca ubicada en la calle Madero, esquina con Gabriel Martínez, se ha cortado una parte de la luz que estará Comisión Federal de Electricidad ya restableciendo en unos minutos el servicio de energía eléctrica, así que pues servidos. El sector salud, el sector educativo, la Fiscalía General del Estado, los policías, son algunos de los que más quejas tienen ante el Comité Estatal de Derechos Humanos. Estuvo este mediodía en Río Verde el licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hablamos de diversos temas. ¿Quién encabeza la lista de quejas ante esta comisión? En materia de quejas, sigue encabezando el tema educativo las quejas y denuncias. Esto no ha variado en los últimos dos años.
también temas de salud, educación, salud y las quejas contra la Fiscalía General del Estado. Bueno, son las tres autoridades que encabezan las estadísticas en materia de quejas. Bueno, tenemos nosotros, acá traemos el dato de que la oficina regional tenemos 37 quejas recibidas, y de estas, bueno, los que tienen que ver con el área de seguridad pública, tenemos seguridad pública 5 de Río Verde, 4 de Ciudad Fernández, una de Cárdenas, una de Alaquines, la presidencia municipal de Río Verde 1. Estos datos se los podríamos generar, y del penal no tenemos ninguno. En temas nacionales, hablamos de la elección del nuevo titular de Derechos Humanos en la República Mexicana y el asilo político que México le ofreció a Evo Morales. Bueno, mire, estamos monitoreando prácticamente minuto a minuto lo que está ocurriendo en el Senado. Nos interesa mucho el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por formar parte del sistema de protección de derechos humanos en México. Y hace unos minutos acaba de emitir un tuit el titular de la Junta de Coordinación Política, el senador Monreal, en donde establece que muy seguramente estará reponiéndose el procedimiento de elección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la exigencia y la presión que han realizado los senadores del Partido Acción Nacional. Si este tuit es verídico, bueno, estaríamos entonces en un escenario de que se repondría el procedimiento y entonces no tendríamos hasta este momento todavía titular en la Comisión Nacional. ¿Qué opina respecto a nivel internacional, respecto al asilo que le ha dado México a Evo Morales? Bueno, mire, México históricamente siempre ha sido un país receptor de perseguidos políticos. En ese sentido, bueno, la política internacional de nuestro país es congruente y finalmente, bueno, pues el pueblo de Bolivia tendrá que determinar por la vía democrática quién será su sucesor. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Y vámonos a Ciudad Fernández. Fueron entregados nombramientos a 30 jueces auxiliares. La Secretaría General de Ciudad Fernández entregó al menos 30 nombramientos a jueces auxiliares que fueron electos desde el mes de mayo del mismo año en las asambleas de sus localidades para las funciones de jueces auxiliares. Este cargo lo representarán hasta el año 2022. Pasados en el mes de mayo se llevó a cabo la elección de jueces auxiliares en 30 comunidades. Apenas a finales de lo que fue el mes de octubre nos hizo entrega de los nombramientos y de sus credenciales el Poder Judicial a través de la Consejo de la Judicatura, porque nosotros no los nombramos, esos se nombran en asamblea, previamente una convocatoria que hizo el Poder Judicial en cada una de estas comunidades. Si bien es cierto, pues sí nos faltaron, que serían tres comunidades que no nos entregaron credenciales y algunas 4 o 5 credenciales que vienen con errores, pero en estos días las estaremos nosotros cambiando y haciendo la información al Poder Judicial para que nos las vuelvan a hacer. Quienes fungen como jueces auxiliares muchas veces deben atender circunstancias que acontecen lejos de su lugar de permanencia. Cumplen con una labor por demás trascendente al interior de las comunidades, ya que fungen como autoridad de la comunidad y por ende tienen obligaciones que incluso los hacen sujetos de responsabilidades. El cargo de juez auxiliar es un cargo honorario, así que no reciben ningún pago por estos servicios. Y mire usted, en Río Verde esta mañana, bueno, este mediodía propiamente, y ante la presencia de integrantes del Cabildo, también del presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos, por supuesto el presidente municipal de Río Verde, la titular de la oficina de enlace en el municipio, presentó su informe. Este mediodía, la titular de Derechos Humanos Municipal, licenciada Ivette Alicia Ordaz de Anda, presentó su informe de actividades tras haber tomado las riendas de esta dirección hace 6 meses. Manifestó que se han recibido una serie de quejas a las cuales se les da puntual seguimiento. Ok, pues principalmente son las acciones que hemos llevado a cabo, las acciones de difusión, el estado de las quejas. En este caso voy a rendir el informe de noviembre del año pasado a el mes de octubre, porque en la administración pasada, de la coordinadora anterior,
no alcanzó a cerrar los 6 meses. Entonces tuvimos que esperar a que cerraran sus quejas con las de nosotros. Pues hay de diferentes ámbitos. Tenemos 7 quejas activas, 7 quejas del periodo de noviembre a octubre. Son siete, una está concluida, 5 están en trámite y 2 están en, perdón, 4 están en trámite. Y 2 están en la comisión, una es en la Comisión Nacional y otra en la Comisión Estatal. Tenemos en contra de autoridades municipales, tenemos en contra de autoridades de salud, y tenemos en contra de funcionarios públicos. La que se resolvió fue precisamente una que era en contra de autoridades municipales. O sea, se investigó y no procedió. La queja era por una detención, pero estaba, o sea, sí se había realizado conforme a derecho. Y bueno, también hablando de derechos humanos, pero en Ciudad Fernández, pues nos dicen que lamentablemente no todos los funcionarios públicos conocen lo concerniente a derechos humanos, por eso constantemente están siendo capacitados. Alejandra Collazo Rodríguez, capacitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Comisión de Equidad de Género, mencionó que en su mayoría los servidores públicos desconocen en materia de derechos humanos. Por ello, la Comisión Estatal imparte cursos y capacitaciones para sensibilizar a los servidores públicos en materia de derechos humanos. En lo que llevamos del proyecto, nos hemos encontrado que pues, existe un gran desconocimiento de los temas de derechos humanos. Todavía las autoridades piensan que hablar de derechos humanos le corresponde solamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y entonces esta capacitación les sirve mucho ya que se dan cuenta que como autoridades la Constitución los obliga a garantizar, a respetar, a promover y a proteger los derechos humanos. Entonces, entre las dudas, hay muchas dudas en referencia a los fundamentos, ¿verdad?, de dónde derivan estas obligaciones. Hay dudas más prácticas, como en casos de qué se puede hacer en un caso práctico, pues ya durante las sesiones se van aclarando estas situaciones. La capacitación va dirigida a que ellos conozcan, ¿verdad? Conozcan y vean la importancia de esta reforma en su labor diario como servidores públicos, como autoridades, y claro, el objetivo es prevenir. El objetivo de la capacitación es prevenir y aún así, pues también esta fama que tenemos la comisión, ¿verdad?, que poco a poco hemos ido ahí trabajando en ella de que somos defensores de delincuentes, pues esta fama, mala fama que se nos ha formado, ir trabajando en ella y que nos vean como aliados. No somos enemigos del servicio público, luego la gente piensa que somos como enemigos del servicio público y no es así, somos aliados, estamos para servirles y claro, para apoyarles. Río Verde, San Luis Potosí, te invita a su Feria Regional del 16 al 25 de noviembre. Fere Río 2019. Sábado 16, Grupo Legítimo. Pídeme el regalo más caro del mundo. Yo sé que tal vez esto te suene absurdo. En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme el celular. Tu cumpleaños me podrás. Te esperamos con toda tu familia. Fere Río 2019, la gran fiesta de la zona media. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo los teléfonos de nuestro estudio. Su estudio están en pantalla. Dice, hola señora, le no sabe cuántos grados estamos. Saludines, familia Loredo. Raquel, ya los extrañaba. Muchas gracias. Mire usted, estamos a 9 grados centígrados, con sensación térmica de 7 grados centígrados. Y dice, este mensaje para el patronato de la feria, que sea un poco más consciente en el cobro de la entrada a la feria, y tengo entendido que van a cobrar 50 pesos ciertos días. Habemos personas de bajos recursos que queremos disfrutar de esos grupos, no podemos cubrirlos para toda la familia, gracias. Pues bueno, pues son las disposiciones, lamentablemente son 3 días
únicamente que cobrarán 50 pesos, todos los demás van a ser 10 pesos. El pasaje, el pasaje será gratuito saliendo desde el frente de la Presidencia Municipal de Río Verde. Además, al llegar, al pagar su boleto de entrada, habrá un circo con funciones gratuitas para toda la gente que asista a la feria. Y va a estar muy bueno, hombre. Búsquele por ahí, búsquele. 50 pesos. Vámonos con esta información. Le dejo varias notas continuas, si me lo permite, y regresamos para concluir. Bueno, de acuerdo a nuestro plan de trabajo para este año 2019, pues ya en este momento tenemos ya, de todo el programa operativo anual, tenemos aproximadamente 30 obras terminadas. Y bueno, en lo que se refiere al sector San Marcos, son más de 30 obras las que están programadas para este año y que se encuentran en proceso. Y bueno, específicamente en La Esperanza 1 tenemos en este momento obras en proceso, tenemos en la calle Hidalgo una obra de pavimentación, tenemos en la calle Fernando Montes de Oca y tenemos programado también la pavimentación de la calle Chapultepec, también en el sector. Ya concluimos hace unos meses también con la construcción de guarniciones y banquetas en la calle 5 de Febrero. Y también estamos realizando trabajos de introducción de redes de drenaje y agua potable en algunas de estas privadas también de este sector. La intención del médico José Ramón Torres García es que para el siguiente año sigamos trabajando de igual manera y con la misma intensidad en estos sectores, en San Marcos, así como lo hemos estado haciendo también en el Puente del Carmen, y que podamos ver ya estos lugares transformados, ¿verdad? No solamente mejorar la calidad de vida en lo que a apoyos directos a la vivienda se refiere, sino también mejorando la imagen urbana de estas colonias, ¿verdad? Y creo que también junto con las obras de mejoramiento del alumbrado público le van a ayudar muchísimo a este sector. Estamos ya también en lo que se refiere a otros sectores de San Marcos, aparte de La Esperanza 1. También en la colonia San Andrés están llevando a cabo trabajos de urbanización. En el mismo ejido San Marcos, en la calle Emiliano Zapata, estamos por comenzar la pavimentación de un tramo. Ya en el año pasado, antepasado, se construyeron guarniciones y banquetas en todo el tramo de del lado sur de la plaza principal de San Marcos, con guarniciones y banquetas. En esta ocasión se va a intervenir con la pavimentación. Ya se construyó guarniciones y banquetas también en la calle Niños Héroes, también de San Marcos. Y también en la colonia Santa María de Guadalupe ya se introdujeron los servicios básicos, como es la red eléctrica, el alumbrado público y obras de drenaje también en este sector. Con el descenso de la temperatura en todo el país, es importante saber qué hacer para protegerse contra posibles problemas de salud durante este invierno. Los servicios de emergencia recomiendan usar ropas en capas para clima frío, como guantes, gorros, bufandas, botas y cubrirse la cara si es posible. El viento puede causar pérdida de calor corporal. Mantenerse seco y si se moja, cámbiese de ropa inmediatamente. Limite su tiempo al aire libre. Si siente temblores en el cuerpo, no los ignore. Es señal importante de que el cuerpo está perdiendo calor. Síntomas de hipotermia: la respiración lenta y superficial, confusión, pérdida de memoria y agotamiento, pérdida de coordinación, manos torpes y un pulso lento y débil. Hay que tener en cuenta que el clima frío ejerce una presión adicional sobre el corazón. Si tiene alguna enfermedad cardíaca o presión arterial alta, evite hacer esfuerzos y siga las recomendaciones de su médico. Evitar el monóxido de carbono. Este es un gas inodoro que es venenoso y puede causar la muerte.
Por eso mantenga los calentadores de gas al aire libre y nunca los lleve al interior de una vivienda. También tenga cuidado al usar fuentes de calefacción alternativas como estufas o parrillas. Esto ayudará a garantizar su seguridad contra la intoxicación por monóxido de carbono. Revise a menudo a los seres queridos, ancianos, niños y enfermos. También proteja a sus mascotas. En entrevista esta mañana con el director de Desarrollo Rural, Sergio Medina Hernández, habló del tema Seguro Catastrófico por Sequía 2019 y dijo que en este momento se encuentra personal de la aseguradora realizando el levantamiento de evidencias en varias comunidades que se vieron siniestradas por la sequía, sobre todo sembradío de temporal. Tan polémicos que siempre se llevan el Departamento de Desarrollo Rural cada año, en lo que se comprende las tierras de temporal de más de 9.700 hectáreas que contamos en el municipio. Este año pues sabemos que hubo mucha seca en el cual logramos registrar una cantidad de más de 2.500 hectáreas de siembra en 24 comunidades. Hay comunidades que se registraban anteriormente hasta 100 hectáreas solos, hoy en la actualidad pues se están registrando 30, 40 hectáreas, en lo cual pues el reporte de siniestro, como siempre cada año, el día primero de octubre se tienen que hacer los reportes, en el cual el Departamento de Desarrollo Rural, todo su personal, va a estas 24 comunidades a levantar los siniestros de los que se registraron. Y decirte que a partir del día de ayer lunes ya vinieron los de la aseguradora, en este caso es Seguros Banorte, ya no es Tlaloc, andan con los compañeros del Departamento de Desarrollo Rural supervisando los reportes de siniestro, en el cual te puedo decir que ayer estuvieron en Santa Rita, Cieneguillas, en el Puesto Turbiartes, La Providencia, y hoy en este día van para Joyas de Durazno, Cañada Grande, Puente Prieto, El Refugio y Paso San Antonio, tratar de lograr y llegar hasta la tarde, si pudieran, llegar hasta el tanque de San Juan el día de hoy. En el cual, pues, el día de ayer te puedo decir que de las cinco comunidades que se visitaron, una va por negativo, que es la comunidad del Charco, y las demás nos dieron positivo, pero nos tumban de 250 a 222 hectáreas. Sucesivamente no nos están perjudicando mucho, porque sí están viendo realmente las evidencias del daño climatológico que cuentan estos productores del campo, sobre todo pequeños productores de temporal. En estas nuevas reglas de operación que marca el gobierno federal, en el cual anteriormente daban 1.500 pesos por hectárea, hoy el gobierno federal, las nuevas reglas, tumban el apoyo a la gente del campo de temporal a 1.300 por hectárea. Desde el mes de octubre son tiempos en la que los interesados en contraer matrimonio por la vía civil inician a separar sus fechas con anticipación para celebrar esta importante fecha durante el periodo vacacional del mes de diciembre. Dio a conocer Daniel Ramírez, oficial del Registro Civil del Ejido El Refugio, quien dijo que ya hay quienes se registran en la agenda, principalmente paisanos. Invitó a la población que visiten los registros civiles con tiempo. Así es, invitamos a la ciudadanía, igual que siempre, ¿verdad?, a que con tiempo aparten sus fechas. Ahorita diciembre es un mes muy, muy solicitado para contraer matrimonios, ya que pues no solamente las personas de aquí, ¿verdad?, sino que también los interesados que vienen, nuestros conocidos, ahora sí paisanos, que vienen a celebrar su matrimonio, pues vienen espontáneamente, y a veces porque ellos no conocen, desconocen los requisitos, el tiempo, llegan y solicitan, ¿verdad?, al instante. Los invitamos a eso, a que con anticipación, pues si desean contraer matrimonio, ya sea en la oficialía número 1, en la 2 de Atotonilco o en la 03 del refugio, con anticipación, se presenten a apartar su fecha. Con todo gusto, en su servidor, podemos apartarla. Estoy a sus órdenes en la oficialía número 2 de Atotonilco y en la oficialía número 03 del refugio. Y pues ahora sí, con tiempo, ¿verdad?, que hagan su fecha, la agenden. Igual, ya de paso, inclusive pues se les asesora en relación a los requisitos, las solicitudes que tienen que llenar. Y pues hago la aclaración nuevamente también. No es un requisito que nosotros plasmemos, sino que ya son requisitos de la Dirección de Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, actualizar sus actas para todo trámite ante el Registro Civil.
Bueno, pues ya nos vamos por hoy. Por hoy ha sido todo. Déjeme quitarle aquí. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Déjeme. Fíjese que me están comentando algo que sucede, algo muy grave que está sucediendo en los semáforos que pululan así de vendedores, pedigüeños, artistas callejeros, etcétera, etcétera. Pues unas personas conocidas de nosotros nos informan que intentaron abrirles la puerta, querían venderles cacahuates al dar la negativa. Ha de haber dicho el tipo, pues como de que no, me voy con ella, la vio tan bonita. En fin, tenga cuidado, por favor, ponga los seguros de su vehículo y póngase el cinturón, oiga, no le cuesta nada. Es mucho más seguro y además déjeme decirle que estoy buscando aquí por aquí, dice, eso está además bastante in. Buenas noches, señora, para comentarle que hoy alrededor de las 2:40 de la tarde había un congestionamiento vehicular por la Doctor Islas, por detrás de la iglesia. Llamé al 113, contestándome una oficial de nombre, según me dijo, Liliana Torres. Le pedí enviar un oficial para que agilizaran el flujo vehicular, molestándose dicha oficial por tal petición, tratándome con gritos e insultos. Hágame usted el favor. A lo cual le contesté que a mí no me tratara así, que iría a poner una queja a la presidencia municipal, lo cual me contestó que hiciera lo que quisiera. Me dirigí a la presidencia, puse mi queja en Contraloría, como debe de ser, usted es buen ciudadano. Cabe mencionar que esa actitud de Amos es por lo regular el 113. Yo le seguiré con la queja hasta donde tenga que llegar, porque ya estoy cansado de la actitud prepotente de los policías que no se meten en la cabeza, que son empleados de nosotros, el pueblo, ¿sí? ¿Sabe qué? Son servidores públicos y a mí no me gusta mucho así decirle, ¡ay, qué tú me sirves, tú eres mi empleado! Finalmente es alguien que se supone que está, independientemente del sueldo, que por supuesto que todos trabajamos por un sueldo, pues porque tiene una vocación de servicio. Bien por usted y háganos todo favor, manténganos informados cómo va su denuncia. Iremos a Contraloría mañana a preguntar para darle seguimiento a la misma. Necesitamos más gente que, como usted, se tome el tiempo de presentar formalmente una querella. Por hoy ha sido todo. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, yo soy Alejandra Sánchez, quien, como siempre, le dice gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga, buenas noches, que descanse, que sueñe con los angelitos. Hasta pronto, si Dios quiere, y usted también.